desde pequeña dibujaba como todos los niños y nunca lo dejé en realidad. Y bueno, me acabo de licenciarme en Bellas Artes, cursé bachillerato también de arte antes de la carrera, hice cerámica artística y ahora mismo pues me enfoco en el mundo del tatuaje. Estos son algunos de los trabajos que realicé para la carrera y en mis ratos libres, por así decirlo, también me dedicaba y me dedico a vender retratos en lápiz. Y bueno, este por ejemplo, este trabajo lo hice en segundo de carrera. Está realizado con técnicas mixtas, entre otros materiales acrílico, imprimación y bueno, polvo, que suelta las manos de los niños, está hecho con sal, con granos de sal y mezclados con pintura. De las maquetas y empecé un día haciendo la fuente de jardín y desde ahí ya me piqué y enseguida empecé al año siguiente hice la plaza de toros que hizo en el año 2008, en 2009 hice la plaza Basto y después en el 2010 hemos hecho esta maqueta. Pues salió con la idea de la concejal la María Ángeles Pascual y de Vicente Sarza, que era el alcalde, que por qué no hacíamos algo para ponerlo en la entrada del Paseo Redondo. Y a mí se me ocurrió de hacer lo primero que se hizo fue la Plaza Jardín, la Fuente Jardín, pero eso por desgracia se ha estropeado. Y de ahí empezamos a un mes, otro mes, a ver qué hacíamos, y yo tenía mucha ganas de ilusión de hacer la Plaza de Toros, y con mi cuñado José Antonio y Miguel José Jesús, empezamos y nos tiramos 4 meses haciendo la Plaza de Toros entre los tres. De ahí vino después, al año siguiente, aquello fue en el año 2008, la Plaza Basto fue en el año 2009 y la Plaza de los Toros fue al año siguiente, 2010. Y entonces ya participó mi lleno en la primera, en la plaza. Después en la Plaza Basto, mi cuñado Antonio y yo, que si tú lo ves, el tejado que tiene es una maravilla. Y los ladrillos que tiene es una maravilla. ¿No? Y después la plaza, la estación, la hicimos Enrique y yo, que me ayudó. La hicimos entre los dos. Y esa es la pequeña historia de las maquetas. De momento tengo pensado hacer 2 maquetas más que están ya en proyecto y se está haciendo y la queremos inaugurar para el día de San Vicente. Cuando suba el patrón más arriba, tenerla en la iglesia montada. El don es más bien saber algo de albañilería y copiando, viendo cosas, cogiendo medidas y inspiración que sale a uno como cualquiera que pinta un cuadro, exactamente. Yo creo que empecé sobre el 2007 y terminé en el 2008 aproximadamente. Y ya te digo, empecé con otra torre, pero ya donde yo trabajaba, que era en Afromí, el monitor de albañilería soy, y cuando la tenía ya avanzada la parte de arriba, pues los chiquillos jugando uno con otro, se casó y se hizo por uno, que hasta los restos están por allí todavía, que era la torre de Lebrija. Pero luego me animé un poco y en mi casa, pues, en la cochera, pues me lié y digo, voy a intentar hacer a esa la mejor. Y así fue, poco a poco, mucho rato y mucha dedicación por aparte del trabajo. Comenzamos hace 13 años en un curso, nos gustó y quisimos seguir investigando y haciendo cosas nuevas y nada, pues nos enganchamos a este mundo y hemos seguido para adelante. Sobre todo lo que hacemos es reciclar. Todo, es decir, gracias a la ayuda de los cirios que pedimos cada año,
Lo que pasa es que estos años atrás, imagínate todo lo que ha pasado. Pero bueno, le pedimos y nos los da. Los cirios, contamos con ellos, con esa cera, y con esa cera lo reciclamos. Y aparte de eso, cogemos y le damos el toque personal con los colores, simplemente con las ceras de colores de los chiquillos. Y gracias a eso, pues mantenemos. A ver, a mí me encanta. Lo bueno que tiene es que cada vez que hago un fanal no tengo ni idea de cómo me va a salir, pero es que me encanta. Y aparte de eso es que es reciclar, reciclar, porque si falla no pasa nada, se vuelve a derretir y se hace otra vez. Es que me encanta. Bueno, esto, pues nada, la verdad es que desde que vi en la en casa de mi tío Antonio una pieza hecha por los cabreros, que, y él fue el que me explicó que ellos cuando estaban en el campo, pues para matar tiempo cuando oscurecía y se metían en los chozos, pues se dedicaban a hacer piececillas que en principio eran para usarlas, y luego ya pues le gustaba también hacerle algunos adornos y se las daban a la gente de los cortijos. Repartían, la cambiaban por cualquier cosilla y eso, y la verdad que hacían verdadero arte. Bueno, yo sí, mientras pueda, voy a seguir con esto. No me esfuerzo, no me hago meta ni decir todo, hace esto, no. Pero poco a poco voy haciendo, hago cosas para usarlas. Son, hay herramientas que son para usarlas, otras son para adorno. Y en fin, y así me entretengo. Bueno, porque te puedo decir es que la afición me vino de un compañero que estuve yo el tiempo que estuve trabajando en Badajoz, que fue el que me enseñó aquí los planos de la Giralda de Sevilla. Ese, al entregarme los planos y ver la suya, empecé a hacerla y fue la perdición mía, porque llevo hecho ya 4, de las cuales 3 he regalado. Regalado en grande compromiso. Y de ahí empecé con la esto, después empecé con las tejas. De las tejas me pasó otra vez la madera, estuve haciendo las repisas esas. Y bueno, lo último que he terminado ha sido ya con la torre y con el Belén que tengo hecho, que está todo hecho también en piedra, soltero. Yo de carpintería no entiendo mucho, porque la verdad, porque para hacer un trabajo de esto me tengo que llevar 4 horas con una lija para poderlo, porque no tengo herramientas. Tú no ves lo que es la piedra, pues sí, soy albañil. Y quiera que no, un poquito sé cómo va los rollos y se defiende uno mejor que con la madera. Pero bueno, se va a hacer lo que se pueda. Me ha gustado siempre hacer estas cositas, siempre pintar y eso, pero cuando me he jubilado es cuando estoy haciendo más cosillas, cuando tengo tiempo. Pues me gusta mucho el arte, todo lo que es pintura y artesanía y eso, y algo como principiante, vamos. Esto, por ejemplo, es de un trozo de rama que se cayó en la zapatera y lo cogí yo, y es eucalipto rojo, y me ha costado muchísimo tiempo hacerlo. Me ha costado casi 2 años de hacerlo. Y cosas difíciles. Esto es también un tubo de esto que suena a un instrumento musical, ¿sabes? Que mi hijo compró uno y yo digo, pues esto lo puedo hacer yo. Y ya te digo que yo es que me ha gustado siempre la artesanía y no quiero que se pierda estas cosas. Lo que quiero es que la gente lo siga, como por ejemplo mi compañero de aquí, que haga cosas de estas, porque esto es bonito siempre. Tengo bastante más cosas que estas que poner, pero no quería poner más porque iba a ser más agotado. Es bonito de ver estas cosas, pues hay cosas que están, por ejemplo, esto está copiado de las que hacen los cabreros, casi todas estas cosillas de las que hacen los cabreros. Esto es una bellota de madera de boj, que me han traído la madera de arriba, de Galicia, y la he hecho ahí para. Y ya te digo, esto es madera de Palo Santo, de freno, hay de muchas cosas, que yo también de Palo Santo,
hay de muchas variedades. Este eucalipto rojo igual, que este. Lo que pasa es un rojo más fuerte. Esto también. Eucalipto rojo. Esto es simulando una pipa, es de, del incendio este que hubo aquí en Zalamea, que lo he cogido yo después una hecha de brezo que se ha quemado. Entonces tengo la máquina y lo tallo muchas cosas. Manolo, de la Conchita, me enseñó cómo se hacía. Compré la máquina y yo ya me puse a hacerlo. He hecho muchísimas cajas, he vendido muchísimas cajas y eso. Yo lo iba dibujando los dibujos y ya la iba haciendo de la forma que a mí me gustaba.